Entre las altas y las bajas presiones, así ha sido esta jornada en lo meteorológico. Amanecíamos con esas nieblas, sobre todo en esos entornos de Ribeira de la provincia, que se iban disipando y teníamos esos cielos despejados. A medida que iba avanzando la jornada, aumentaba la nubosidad, sobre todo por el noroeste de la provincia, nubes más compactas. En cuanto a las temperaturas, pues por la mañana era mucho más fresca que en días pasados, descendían esas temperaturas mínimas y las máximas, escalaban posiciones, se colocaban ya en algunas localidades en valores cercanos a esos 30 grados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Culpable de esa nubosidad, como les decíamos, es ese frente que ya está acercándose y está trayendo esa nubosidad, como pueden ver en la imagen del satélite, nubosidad que está llegando más compacta al noroeste de la comunidad y que será responsable pues, del cambio meteorológico que tendremos en la jornada del miércoles. Pero vamos a hacer primero un repaso a esos valores de temperatura. Vemos las máximas de las principales ciudades de Galicia. La máxima en este caso se la lleva la ciudad de Ourense, como es habitual, con esos 28 grados. En Vigo quedaban con esos 21 de temperatura máxima, la mínima, la ciudad de Lugo con esa mínima en esos 8 grados de temperatura, como puede ver la mínima, tanto Ourense como Pontevedra quedaba en esos 11 grados. Mínimas también que vemos en la provincia de Ourense, destaca ese valor bastante bajo, mañana muy fresca que han tenido en Viana do Bolo con esa mínima de 7 grados, Oberín con un grado más, 8, las máximas alcanzaban valores cercanos a los 30, como les hemos dicho, así en Obarco llegaban a esos 29 grados de temperatura. Temperatura máxima. Vemos ya lo que sucederá en la jornada del miércoles. Con la imagen del modelo europeo podemos ver cómo ese frente en general no es muy activo, pero va a traer precipitaciones en ese tercio norte peninsular y ya podemos también ver la presencia de ese anticiclón que va a hacer que el tiempo sea más estable ya a partir del jueves. Pero vamos primero a hablar del miércoles, en el que tendremos en la provincia de Ourense cielos bastante cubiertos. A primera hora de la mañana más nubosidad, siempre más compacta cuanto más hacia el oeste de la provincia. No descartamos que a medida que vaya avanzando tanto la jornada, llegue la tarde, se puede producir algún chubasco, en general de producirse, esperamos que sea débil, más probable en ese oeste y sur de la provincia. En cuanto vaya avanzando la tarde, ya les decimos que tenderá a producirse también, aparte de esos chubascos, poco a poco una mejoría y siempre más hacia el este tendremos los cielos más despejados. Los vientos en esta jornada van a ser principalmente del oeste, serán flojos y las temperaturas bajan las máximas, pero suben las mínimas. Así en la ciudad de Ourense esperamos esa máxima de tan solo 25 grados, 24 en Rivadavia, 22 en Celanova, 21 de máxima que esperamos en Sinzo, en Obarco esperamos esa máxima también de 25 grados, 22 en Viana. Las mínimas, como os decimos, suben. Esperamos en Obarco esa mínima de 14 grados, 13 en Viana, al igual que esa mínima de 13 grados que esperamos en Verín, en Ourense, esperamos que la mínima sea de 16, 15 en Rivadavia o 12 en Bande. En Galicia en esta jornada nubosidad siempre mucho más compacta cuanto más hacia el oeste y es ahí donde esperamos ya esas lluvias ya en esta próxima madrugada entre el martes y el miércoles, lluvias que irán llegando por el noroeste y sobre todo en esa franja occidental de la comunidad. Esperamos que se puedan producir precipitaciones, no esperamos que sean de intensidad y que a medida que vaya avanzando el día se producirá una mejoría en la región oeste y por la tarde esperamos que se pueda extender alguna lluvia hacia el interior. En general esperamos que sea débil. Los vientos van a ser flojos, serán del oeste y como les decíamos las temperaturas, las mínimas tienden a subir en todo Galicia y las máximas van a descender, así esperamos esa mínima de 15 grados en Lugo hasta 17 grados de mínima que espera alcanzar Coruña, 15 Ribadeo, al igual que Santiago o 16 de mínima tanto en Pontevedra como en Vigo, máximas que descienden ligeramente, así esperamos esa máxima de 22 grados en Lugo, 20 en Santiago, también esperamos 20 de máxima en Vigo o 18 que esperamos en Fisterra.
Y en el resto del territorio esperamos esos cielos cubiertos, probabilidad de precipitaciones en general débiles en ese tercio norte de la península. Esperamos también que se pueda producir alguna lluvia, nubosidad más bien de evolución en el noreste de Cataluña. En el resto, cielos con algún intervalo nuboso y en general las temperaturas en esta jornada van a descender prácticamente en todo el territorio, a excepción del área mediterránea y de Canarias, donde ahí tienden a ascender. Como viene siendo habitual, cuando acaba un mes y estamos a principios del otro, hacemos un repaso de cómo ha sido el mes de mayo en concreto y vamos a ver qué nos indican los extremos facilitados por Meteo Galicia. Dos de ellos se encuentran en la provincia de Ourense. Uno de ellos es la temperatura máxima, como pueden ver, alcanzada el 28 de mayo y rozaba prácticamente esos 38 grados de temperatura máxima con 37,9. Y como no, también hemos dado la temperatura mínima en extremo en Galicia. La mínima de Galicia se registraba en la estación de Calvos de Randín. Ahí podemos ver cómo esa mínima bajaba de 0 grados en 2,3 grados bajo cero que teníamos en máxima y mínima. Podemos ver también los valores máximos de lluvia acumulada y la racha máxima que se daban en Coruña y también en la provincia de Coruña y también en la provincia de Lugo respectivamente. Pues hasta aquí hoy la información meteorológica. Recuerden que nos vemos mañana aquí en El Tiempo. Gracias por su atención.